sabéis qué, tomar nota. Bienvenida. Muchas gracias. Luego, si queréis, yo os cuento un poco de qué va el libro y me hacéis las preguntas. Y a mí me acuerdo mucho, oye, que hay una exposición y tal, que hay una ópera, que hay, era como obligatorio ir a una ópera en el liceo o tener esa vida cultural. Y eso a mí me ha salvado completamente. Yo cuento que el día del divorcio, pero la verdad me costó muchísimo de sorpresa. El divorcio cuando le fue tan bien. Sí, el día que me enteré del asunto, lo único que pensé es, me quiero ir al Museo del Prado. La gente dirá, ¿qué cursi es esta? No. Pero es que fue como una necesidad de decir, ¿cómo? Mi vida va a cambiar mucho, pero el Museo del Prado no sé, pero está ahí. Y siempre nos quedará el Museo del Prado. Entonces, yo tuve una necesidad morrocotuda de eso, y eso me ha ayudado muchísimo en mi vida. Otra cosa que me ha ayudado muchísimo en mi vida ha sido, y que lo agradezco en el alma, es trabajar. Yo, cuando veo una persona que no trabaja, es que me quedo como patidifusa, porque digo, ¿cómo? O sea, ¿qué es? Para mí el trabajo ha sido todo. Se lo debo todo a mi trabajo. O sea, porque lo bueno del trabajo es que, por ejemplo, te vas a México. Y entonces hay una cosa desagradable, pues dices, es trabajo. Hay una cosa maravillosa, pues oye, qué bien, ¿no? Entonces, tienes la parte buena de que si hay algunas cosas que pueden ser un poco pesadas con trabajo, y tienes la parte de lo apasionante que es pasarte la vida trabajando, sobre todo en un trabajo que te gusta muchísimo. Entonces, lo mío, pues eso ha sido lo que me ha hecho todo el mundo, mujeres, hombres, todo el mundo tiene problemas en su vida, todos hemos tenido problemas, pero la mejor manera, yo siempre he dicho, de superarlo es con el trabajo, porque el trabajo es una catarsis. Es una catarsis. Te duele, a ti te duele el hombro y llegas al trabajo y oye, que no te queda. Y al cabo de una semana dices, me dolía este hombro. Exacto. Es que se te ha olvidado completamente si tienes un trabajo. Y luego yo ahí tengo el mundo de la moda, que a mí me encantaba de pequeña, yo lo que más me gustaba era dibujar, estaba siempre dibujando. Y entonces yo quería ser artista, bueno, pintora. Y entonces, pero tenía miedo de que en mi familia había habido mucho, una cosa de la que gracias a Dios ahora por primera vez se está empezando a hablar, que es las enfermedades mentales un poco. Mi madre, que era la niña más pija de Barcelona, que tenía todo, o sea, tú veías lo que tenía mi madre, no te lo podías creer, vivía en un palacio, era ideal. Tenía todo, lo que os cuento, todo, jugaba al tenis con Manolo Santana, mi madre. O sea, era como todo. Y siempre estaba deprimida y así, Dios santo bendito, ¿cómo es posible esto? ¿No? Entonces, ese es uno de los capítulos que más te ha debido costar, ¿no? Cuando hablas del suicidio de tu madre con ese... Pero, y luego siempre yo digo, Dios mío, cada vez que me pasa una cosa buena, que gracias a Dios es como dos o tres veces por semana, digo, joder, qué pena mi madre que se esté perdiendo. Sí, entonces, lo dejas traslucir en este por capítulo. Eso yo veía que mi padre, que trabajaba, era mucho más feliz que mi madre, que no trabajaba. Y ahí eso, pero bueno. No, te quería preguntar, ¿qué capítulo de los que tenemos en el libro te ha costado más compartir? Bueno, yo como no era muy amiga, yo creo que el hecho de que yo no fuera muy amiga de Pedro Narváez, al final ha podido ser bueno, ¿no? Sí, yo creo. Entonces, sí. Él ha sido un tío muy discreto conmigo. Yo el año pasado me pasé muchas, muchísimas horas, todas las tardes con él. Y ha sido un tío, por ejemplo, yo decía, él tenía una mano. Y no era pesado, me decía, ¿qué te quieres? Y anda, dímelo, que no se lo digo a nadie, por favor, y cuéntame. No preguntaba. Y al no preguntar, yo me envalentonaba y me fiaba más de él, ¿no? Y entonces yo pensé, oye, ya que lo hago el libro, lo que quiero que sea es, yo quiero contar la verdad, quiero contar el máximo de verdad. Y de hecho, por ejemplo, Luis María son muy moralmente... Uno de los tres tenores, que hablaremos ahora después. En este momento, los intelectuales españoles, con mucha diferencia, eres la más sincera. Y es verdad que, mucha gente ha dicho, este libro es posiblemente el libro más sincero que se ha escrito. Por eso es raro que alguna gente diga que yo soy mentirosa, o sea, sí. O sea, es alucinante porque yo lo único que... Vamos a obviar el nombre de quien lo dice, no, porque está de publicidad. Pero yo, es que yo he estado súper pendiente que al final
Los últimos dos meses antes de sacar el libro fueron muy desagradables, porque era léetelo y vuélvetelo a leer y vuélvetelo a leer. Y además, este profesor me decía, te lo llevo mañana a las 9 y me lo entregas a las 5. Yo leo rápido, pero... Y encima, luego me lo entregaba, por ejemplo, a la 1. Sí. Y ya no me daba tiempo a leerlo, porque además tenía... Y además, lo tuve este libro como muchísimo secreto, porque era un libro muy... Teníamos mucho miedo, sobre todo la que tenía muchísimo miedo era Imelda, porque ella había trabajado con el himno y le había ayudado a hacer la editorial. El himno, para los que no han leído el libro, es el himno. Todos saben quién es el himno. ¿No? Ya sabes quién es, ¿no? Y entonces, el himno, teníamos mucho miedo de que pudiera parar el libro, de que no pudiera hacer algo. Y, por ejemplo, yo tengo este novio tan guapo que está aquí, que es un abogado. Patón, que sale en el libro, ¿eh? Levántate un minuto. Que sale en el libro. Que va a presumir de novio, hombre. Aquí tenéis al manchego de oro. Además de mí, no la veo por el lado, ¿eh? Es guapo, es un abogado extraordinario. Claro, si él se coge el libro, que está diciendo, quita esto, quita esto, quita esto. Más tres o cuatro amigas mías, el libro queda un rollo patatero. Y el libro, lo bonito y lo divertido, ha sido que aunque yo tenía muchísimo miedo y quizá he arriesgado y he contado muchas más cosas de lo que debía de contar, y sobre todo que a mí me han educado en una cultura que lo más importante era ser como, o sea, ser muy discreto. Y el libro es 100% indiscreto. Lo que no se dice no existe. No, ¿verdad? Ya, pero... Esa fue nuestra cultura. En este momento la mujer más poderosa del planeta es una mujer que se ha hecho poderosa de pura indiscreción, que es Kim Kardashian. Uh-huh. Y ella ha sido, a base de contar las animaladas más grandes que te puedas imaginar, tiene 587 o no sé cuántos o más millones de seguidores, que quiere decir el 20% de sí, una burrada de gente le sigue, ¿no? Sí. Entonces, y todo eso ha sido por contar la verdad. Yo he tenido mucho miedo, pero luego he pensado, mira, prefiero decir las cosas yo, que me saquen nunca algo que... Tengo muy difícil que me saquen algo, porque todo lo he contado yo. Y si me sacan, no importa, porque... ¿Y lo has contado realmente cómo ha sido? Porque uno de los capítulos probablemente de los que ha podido ser más polémico y que alguna gente ha querido utilizar en contra tuya ha sido lo del tema del aborto. Hay una cosa muy bonita que ella dice en el libro, porque su máximo amor ha sido... siempre ha querido tener hijos, si se casó y estuvo con Pedro J. porque quería tener hijos, pero ella leyó, como yo de pequeña, Oriana Falachi. Seguramente Carta a un niño que no llegó a nacer, que era una de mis Biblias en aquella época en la que, bueno, pues todos hemos ido a los niños. Hay más uno que era de entrevistas de Oriana Falachi. Entrevistas con la historia, también otro de mis favoritos. Pero es que, efectivamente, pero la de Carta a un niño que no llegó a nacer es maravilloso. Yo aún recuerdo esas parábolas que hacía y metáforas con la luna y el niño. ¿Te acuerdas? O sea, a mí me parece, a mí lo más me ha gustado del mundo ha sido de los niños. Me ha encantado. Y por eso, pero yo tenía este tema y además toda la vida he querido luchar por mis ideas y siempre he querido ser valiente con mis ideas y además acepto muy bien las consecuencias de la crítica y además entiendo que haya gente que opine de una manera diferente. O sea, y bueno, pues todos los temas estos religiosos, yo me considero una persona bastante religiosa y súper respetuosa con la religión. Con la mía y con la de los demás. O sea, yo, eso para mí ha sido sagrado, respetar mi religión y respetar las religiones de los demás. O sea, no me hace ninguna gracia que nadie se meta con la iglesia para nada. Pero bueno, total, que ahí había aprovechado el libro para sacar todas mis cartas y bueno, pues de ahí, al final, por ahora, estoy muy, muy contenta. Vamos por la cuarta edición. La cuarta edición, ya la quinta, estaba a punto, me han dicho ya en la espera, que van... Está yendo como un tiro. Lo he presentado la semana pasada en México DF, que ha sido un éxito, ha desaparecido porque no tenían mucha fe y compraron pocos, la verdad. Y los pocos que compraron los han vendido. Y además trapicheando, llevamos toda la semana vendiendo. Yo tengo uno que trabaja conmigo que se llama Luis Carli,
cada minuto, él iba comprando libros y vendiéndolos, anunciando con una especie de... De con el bizun este. Con una especie de bizun vendiendo los libros, pero no por ganar dinero, sino por a que le llegasen a todos nuestros amigos. Y bueno, pues me ha dado muchísimas satisfacciones el libro y me ha entusiasmado pensar que se pudiera vender tanto y pudiera llegar a tanta gente. Yo creo que ha habido mucha gente de mi generación que le puede interesar leerlo, y también mucha gente, muchas niñas y tal, que han ido vestidas desde que han nacido de Agatha Ruiz de Prada, que han tenido cuadernos de Agatha Ruiz de Prada, que han ido al colegio con mochilas de Agatha Ruiz de Prada, y que no saben si Agatha Ruiz de Prada existe. Muchas veces me lo han preguntado, pero existe. Y entonces, pues ahora se pueden leer la vida, y bueno, pues yo creo que al final eso está siendo... Como sus propios hijos, entrevistaba a Tristán la semana pasada para la revista Semana, y entonces no se había leído el libro todavía. Pero le empiezo a contar cosas que estaban en el libro y dije, pero qué interesante de las cosas que me voy a enterar ahora de la vida de mis padres. O sea... No, y además Cosima se lo ha leído, lo acabó la semana pasada, y sí, me entusiasmó. Exacto, además Cosima está escribiendo otro libro, que es El Máximo Secreto, me dijo su hermano, y dice, ni a nosotros nos ha contado de lo que va. Dice, están escribiendo Cosima y mi padre, o sea que el sí, Jota está escribiendo otro libro. Lo único que no me gusta de este libro es el exitazo que ha tenido, porque como toda madre, a mí me gustaría que la que tiene que salir como escritora para adelante es mi hija. Claro, porque además, yo como dices, ahí es el ojito derecho de Pedro J. Bueno, y es mi ojito derecho también. Y tu ojito derecho también, bueno, y Cristán, que es muy mono, por favor. Bueno, preguntarme cosas, María José.